va? Les damos la más cordial bienvenida a Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia. En esta ocasión, en este lunes, damos continuidad a la serie que hemos venido realizando con la Dirección General de Orientación y Servicios a la Comunidad. Y tal y como le comentamos a usted la semana pasada, el programa de hoy sobre lo que vamos a hablar es, lo hemos intitulado, Ya bájale manejo del estrés. Que bueno, de pronto entre el tránsito, las lluvias y cualquier cantidad de situaciones, bueno, se convierten en un ambiente natural para que esto se genere. Vamos a hablar sobre lo que es el estrés, el impacto que tiene en la persona, cómo prevenirlo y qué hacer al respecto. De esta manera presento a las especialistas que nos acompañan de la de Goce, de esta dirección que ya mencioné, y presento entonces en primer lugar a la licenciada Hilda Beatriz Salmerón García. Ella es psicoterapeuta y especialista en estrés. Gracias a Dios que te tenemos aquí como especialista en el estrés. Bienvenida. Muchas gracias, Montserrat. Bueno. Igualmente nos acompaña la licenciada Emma Elizabeth Montaño Gómez. Ella es académica, orientadora y coautora del taller Manejo del Estrés. Muchas gracias, Liz, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y bueno, vamos a presentar a ustedes, como ya lo sabe en esta barra de televisión educativa, el objetivo que corresponde a la telesesión de esta ocasión y que en breve aparecerá en pantalla. Tal y como usted lo tiene ahí, el objetivo es identificar qué es el estrés, cómo beneficia o perjudica al individuo, así como la forma en que podemos tratarlo. Así que bueno, quédese con nosotros, ya lo sabe usted, nuestros números telefónicos 5622-8720 y 5622-8728 para que nos dé su opinión y se comunique aquí con nosotros. Y bueno, parece que tenemos en principio un video, un testimonio, en donde justamente lo que se pregunta a los alumnos es ¿qué opinan nuestros jóvenes sobre el estrés? Vamos a ver qué dicen jóvenes de la comunidad universitaria, qué es lo que opinan sobre el estrés y entramos de lleno aquí al tema con nuestras especialistas. El estrés, ¿qué es? Bueno, es una reacción del cuerpo ante ciertos estímulos que te provocan conflicto, que te provocan desesperación. Para mí el estrés es son factores externos que disminuyen mi capacidad fisiológica, psíquica y mental y emocional. Son factores externos los que influyen principalmente para mí en cuanto a mis estados emocionales. Pues el estrés es la reacción del organismo ante una situación peligrosa. El estrés para mí es un estado de alteración psíquico-física que llega a insertarnos dentro de una vorágine de desequilibrio, de tensión y de desestabilización. Pues esta es la opinión de los jóvenes universitarios con respecto a qué es propiamente el estrés. Y bueno, ya vimos o sabemos del sentido común, que es algo que afecta nuestro cuerpo, que nos genera angustia. Y bueno, para definirlo mejor, a mí me gustaría preguntarte directamente a ti, Liz, que nos digas en qué consiste el estrés. Bueno, ya oímos algunos testimonios y francamente tienen mucha razón. Sí es la reacción física y mental que tiene nuestro cuerpo al recibir un evento que las personas consideremos como estresante. Finalmente es eso, la respuesta. Y lo podemos ver en cada momento de nuestra vida con lo que nos vamos topando. De hecho, veníamos comentando el tráfico que nos encontramos para llegar y cómo nos angustia y nos puede causar ansiedad el pensar que no vamos a llegar a tiempo, que no vamos a cumplir con el compromiso, y realmente es angustiante. Ahondando un poquito sobre lo que está diciendo la maestra, el estrés es un estado que se produce cuando hay un cambio y el organismo no está totalmente adaptado. Entonces viene un desequilibrio entre el organismo y la mente. Pueden venir los dos, puede venir uno. En general, para nosotros actuar, necesitamos un cierto estrés, o sea, un cierto nivel de energía, de vitalidad, como para enfrentarnos al tránsito y a problemas de la vida cotidiana. Cuando este límite se rebasa, entonces ya hablamos de un estrés o negativo o distrés, que refieren en algunas ocasiones los textos,
especializados y ya estamos haciendo referencia a una persona con problemáticas severas. Hay diferenciación entre lo que es el estrés agudo, el estrés ya grave, y depende del tiempo y de la intensidad de los síntomas. Los síntomas, a diferencia de lo que se cree, no son así como exaltaciones. La persona cae en un agotamiento total y al estar agotado el organismo, evidentemente el pensamiento es más lento, la atención está disminuida, no hay tanta, puede haber como mayor vulnerabilidad para adquirir enfermedades, y esto nos va dando los cuadros de estrés. Es una enfermedad muy común, está muy de moda, dada la vida que tenemos así tan agitada, con tantas cosas que hacer. Entonces, este programa me encanta que nos hayas dado la oportunidad, porque es una manera de difundir todo lo que es el estrés. Te agradezco mucho esta respuesta, Hila. Y bueno, hablando del estrés, a mí me gustaría comentar con nuestro teleauditorio que nos gustaría mucho que se comunique con nosotros y que usted nos diga qué le estresa, qué es lo que le hace sentirse en este estado de estrés. Y quisiera retomar parte de lo que mencionabas, Hilda, porque no habría que confundir, me parece, como este estado de alteración, como tú lo mencionabas, que de pronto puede hasta paralizarnos para realizar nuestras actividades cotidianas, con lo que implica el estar en contacto con mis emociones. Así es. ¿No? Que en este punto la expresión y el sentir las emociones finalmente son señales de alerta, a las cuales agregamos un sentimiento y que nos permite saber cómo estamos. Pero llegar a una situación de estrés, bueno, ya implica que a lo mejor, como tú lo decías, más allá de esta respuesta natural que necesita el organismo para rendir y para tener una buena respuesta ante el medio ambiente, puede entonces el estrés ocasionar algo completamente distinto. Así es. Y bueno, ya que vimos esta como entrada, esta definición, yo quisiera preguntarte, Liz, ¿en qué consiste la fisiología del estrés? Pues precisamente hablando de esta respuesta normal, todo el cuerpo tiene una reacción. Las distintas partes del cuerpo van a reaccionar ante un estímulo estresante. Y bueno, uno de los principales es el sistema nervioso autónomo, que como su nombre lo dice, es una reacción automática ante un evento que consideremos estresante. Y bueno, las diferentes partes del cuerpo se van a activar, y como son el hipotálamo, las glándulas suprarrenales, el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, la piel, los músculos, etcétera, de órganos que se van a poner en acción. Un ejemplo de esto es las glándulas suprarrenales, que van a liberar adrenalina, sustancia que conocemos, muy importante porque nos va a dar ese poder y esa capacidad para reaccionar rápidamente y a corto plazo ante algo que sintamos tal vez amenazante o de peligro, o simplemente al enfrentar una situación. El corazón empieza a latir con más rapidez y también lo podemos notar. Así, por ejemplo, los pulmones se expanden para que la sangre que pasa por ahí se oxigene. Así el hígado libera colesterol para producir energía. El estómago detiene su función digestiva para dar paso a la sangre y que se vaya a los pulmones o se vaya a los músculos. Y bueno, la piel, por ejemplo, también lo podemos notar cuando se palidece, y es porque también desvía la sangre a otras partes que lo requieran con mayor necesidad. Este es un ejemplo de algunas de las partes. Y que, perdón, un poquito, Hilda, si me permites. ¿Cómo puedo yo identificar, o sea, digamos, para el teleauditorio, para los jóvenes, que estoy ya entrando en una situación de estrés? ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Cuáles pueden ser algunas de las sensaciones que empiece yo a experimentar en mi organismo? Sí, bueno, lo que es así muy evidente es que empezamos a sudar. Esto de la palidez, pues no lo pueden notar y decir, ay, estás muy pálida, ¿qué te pasó? O se nos seca la boca, una especie de temblor. Esto es más notorio. Igual el corazón, a veces sentimos que los latidos son muy rápidos, son muy fuertes. Y es una de las maneras que podemos notar, el cuerpo nos avisa, pues. Y es en las sensaciones, principalmente en la piel, donde podemos notar muchas veces esto, el sudor de las manos, ¿no? Que digo, ay, ya estoy sudando muchísimo. Cuando estamos enfrentándonos a una situación que sí, diferente o que nos causa angustia, por ejemplo.
Muchas gracias, Hilda, querías agregar. Es muy importante lo que dice Elizabeth, porque evidentemente las personas no nos detenemos a sentir nuestro organismo, y nuestro organismo siempre nos está mandando señales todo el tiempo de que algo debemos de trabajar, ¿no? Simplemente decimos, traigo una contractura muscular, me duele el estómago, y lo tomamos así como si fuera algo habitual. Y esta parte de la adrenalina, yo quisiera detenerme, o sea, cuando nosotros nos asustamos, en ese momento el organismo va a tomar la decisión si de huir, enfrentar o hacerse el muerto, pero eso ya casi no sucede. El hacerse el muerto eran las histéricas del siglo pasado, en donde la gente se desmayaba, por ejemplo, como una reacción ante esa amenaza. Y entonces es importante conocer esta función de la adrenalina. Nos va a activar el cuerpo de tal manera que se han roto récords olímpicos. Hay señoras que han saltado una barda que en su vida lo podrían haber hecho. Hay personas que sabemos que han asaltado tres señores y se sobreponen, aunque son mayoría. Esto es dado por la adrenalina, o sea, la importancia que tiene para nuestro organismo. Pero si nosotros tenemos todo el tiempo adrenalina, entonces en vez de ser algo pues positivo que nos saque del apuro, nos va a meter en un apuro mayor, justamente en el estrés. Claro. Y ahora que con esto que mencionas, Hilda Liz, yo veo aquí en tus notas traes unas mapas conceptuales muy, muy interesantes. Dices, bueno, llega un punto, mencionaba Hilda, en el que ya esta exagerada producción de adrenalina puede tener un efecto negativo. Veo ahí como un esquema muy desglosado que traes por ahí en cuanto al impacto en el estómago, en el hígado, los pulmones, el corazón. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, precisamente cuando ya pasa de ser una respuesta normal que nos va a ayudar, como dice Hilda, a enfrentarnos o a huir, empieza a afectar nuestra salud. Y podemos empezar desde dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de cuello o tensiones, agotamiento, baja de peso o problemas ya como es la gastritis o la colitis nerviosa, problemas sexuales, frigidez, impotencia o problemas del corazón, infartos a temprana edad. La hipertensión agrava los problemas de diabetes porque finalmente generamos sustancias, hay más concentración de azúcar, por ejemplo. Y si esta respuesta continúa a largo plazo y constantemente empiezas a dañarnos estas sustancias que se liberaron y empiezan a ser contraproducentes pues para nuestra salud, y hay que estar muy atentos cuando pasa de lo normal a una cuestión que nos daña nuestra salud. Muchas gracias. A nivel psicológico, Hilda, ¿cuál puede ser el impacto cuando pasamos de estos niveles, digamos, naturales, que incluso me ayudan a dar una mejor respuesta ante el entorno, y cuando ya de ninguna manera es así, que más bien es negativo? Ajá. Estas técnicas se llaman de afrontamiento, que las hacemos, aunque el nombre sea tan apantallante, no es en realidad más que lo que todo el tiempo hacemos cuando nos enfrentamos a alguna problemática. Si nosotros tenemos una situación que nos causa estrés, hay que mencionar que no hay una causa única que origine el estrés. O sea, cualquier cambio va a originar estrés. Claro que si tengo condiciones ambientales adversas como aglomeración, ventilación, temperatura, falta de alimento, evidentemente van a influir para que mi estrés aumente. Pero las situaciones son ya muy individuales. ¿Qué es lo que nos causa estrés a cada uno de los individuos? ¿Cómo ponderamos? Y hay muchas técnicas que utilizamos para enfrentarnos a esta problemática. Por ejemplo, minimizar la problemática. Entonces, cuando nosotros hacemos burlas de lo que estamos sintiendo, bueno, pues voy a ir con el rector y me va a saludar, ¿no? Somos cuates y nos vimos la vez pasada. Una serie de situaciones que faciliten al sujeto burlarse de sí mismo, no darnos tanta importancia personal, porque el darnos importancia personal nos hace acartonados, así como no ser flexibles para la situación que tenemos que enfrentar. Y justamente el estrés, recordemos que es la incapacidad del cuerpo y de la mente de adaptarse a esos cambios. Hay otras técnicas como el echarnos porras. Si vas a llegar tranquila, aunque esté el tránsito, todo va a salir muy bien. Darnos masajito, poner una música agradable o
ponernos a tocar el claxon y molestar a todos y generar incluso accidentes, ¿no? O sea, tenemos esas opciones. Y hay otra opción, concentrarse en el problema. Todo eso lo hemos hecho. ¿Cómo vamos a...? Por ejemplo, ¿cuál es el problema que voy a enfrentar? Un examen, en el caso de los alumnos. Entonces, si me pongo a pensar, si me voy a titular, si sirvo para abogado, si no sirvo, si el maestro me quiere o no me quiere, me está quitando la capacidad de atender al estímulo, que en este caso es el examen. Y, pues, evidentemente, voy a disminuir mi rendimiento. Ese es un ejemplo. No sé si pudiéramos hacer referencia a una película que se llama Luna Amarga, que es el director Polanski. Uh-huh. Y hay unas escenas que escogimos aquí en el equipo de trabajo porque hacen referencia justamente a cuando ciertas situaciones nos rebasan, en el caso concreto de la pareja. No importa que tengamos pareja o no tengamos pareja, sino cómo vivimos esta ruptura o qué es para nosotros esta nueva situación. Y yo creo, Hilda, que es tan importante el tema de la pareja, siempre es un tema que llama la atención, que nos preocupa. Yo quisiera, un poco antes de llegar justamente a este fragmento de la película Luna Amarga, extraordinaria además, sin duda, tenemos un testimonio antes, un testimonio en el cual se pregunta a los jóvenes qué es lo que les estresa. Entonces vamos a ver qué es lo que les estresa a los jóvenes, porque me parece que de pronto es un tema que más adelante podremos relacionar con esto que tú mencionas de la pareja y de la película. ¿Te parece bien? Bueno, vamos a ver entonces este segundo testimonio y regresamos aquí al estudio con nuestras especialistas. A mí me estresa mucho el tráfico, vivir en Xochimilco porque no tiene muchas zonas de acceso, las vías de comunicación son muy pocas, no tiene tampoco muchos servicios de desarrollo, como son alumbrado público, agua. El agua es muy estresante en Xochimilco porque falta mucho. La familia también me estresa a veces. Ah, pues me estresa no saber qué hacer, o cuando tengo prisa. Para mí, en ocasiones es estresante la escuela, otras veces es un poco estresante la situación, a veces familiar. En realidad, cualquier aspecto de la vida puede llegar a ser estresante, ya sean las relaciones interpersonales, el trabajo, cómo nos asumimos a nosotros mismos. Cualquier aspecto de la vida puede llegar a ser estresante. Las presiones, el tener... grandes cargas de trabajo, dificultades, cualquier dificultad. Bien, estamos aquí de regreso y antes de continuar con el tema de la película que nos da justamente la pauta para hablar de los temas que nos pueden estresar en la vida, ¿qué opinan de estos comentarios que nos hicieron los jóvenes con respecto a lo que les estresa? Sí, por ejemplo, la familia es un aspecto muy importante en donde podemos sentir el estrés en su máxima expresión. Si hay conflictos familiares, si no estamos de acuerdo, por ejemplo, nosotros que trabajamos con adolescentes, están de por sí en una etapa difícil de su vida. Y digamos que a veces tienen que enfrentar situaciones con la familia donde no están de acuerdo con lo que los jóvenes quieren o piensan, se vuelve pues un conflicto donde los jóvenes a veces no se sienten comprendidos o se sienten agredidos. No. Y llega un momento en que, como la chica esta que mencionaba, mi familia me estresa. Finalmente yo creo que aquí sí hay que tomar muy en cuenta que tenemos que detenernos para ver qué es lo que nos está estresando. En este caso, si es la relación con la familia, porque puede ser también con la pareja o puede ser con los compañeros de la escuela, los maestros, etcétera. ¿Qué cosas podemos modificar que nos estén causando este estrés? Finalmente, a lo mejor podemos ser más tolerantes, más pacientes, contactar más con nosotros para saber qué son y qué emociones están surgiendo y cómo hacer para estar mejor y arreglar nuestra situación familiar. Definitivamente eso es una cuestión muy importante. Muchas gracias, Liz. Y bueno, ahora sí, yo estoy como esperando mucho tu comentario. Vamos con Luna Amarga, y con Luna Amarga en el sentido de identificar cuál es la influencia mental en el estrés. Por favor, Hilda. Sí. Es una película justo que habla
de una pareja que se enamora así de una manera asombrosa, así de película, y viene de película exactamente, y viene la ruptura. Él quiere terminar y ella no quiere que la relación termine. Entonces el acuerdo macabro es que no van a terminar, pero ella va a aguantar todo lo que a él le plazca. Y justamente hay unas escenas que hemos elegido en donde él está diciendo de cosas y ella está destruida. Es una mujer impresionantemente bella, es la esposa de Polanski, por cierto, del director, y después de tanta situación así tan agobiante, donde él no le hace caso, no la quiere, anda con otras mujeres, pues ella se va deteriorando psíquica y físicamente. Bueno, pues vamos a ver entonces estas escenas para comentarlas aquí con ustedes de la película Luna Amarga. Not now, for Christ's sake. Can't you see that I'm trying to work? Anyway, have I ever asked you to clean the house for me? No. So stop playing the martyr. And take that thing off your head. It makes you look even uglier than usual. You're really letting yourself go. You know, I'm ashamed to be seen going around with you these days. Son unas escenas de la película Luna Amarga. Me parece que casi hablan por sí solas, sin embargo quisiera escuchar el punto de vista de Hilda, por favor. A mí me gustó esta escena porque justamente la violencia familiar es tremenda, que es una de las causas que estresan a nuestros jóvenes. Y ¿qué pasa en la violencia familiar? Pues justamente hay un deterioro de la autoestima, de la identidad, de la concepción de uno mismo. Aquí veíamos, como le decía, ¿por qué limpias mi casa? O sea, es la sirvienta, pero ni siquiera es reconocida esa sirvienta, ¿no? Eres inoportuna y estás como invadiendo mi espacio. Yo no te pedí nada de eso, cada vez estás más fea, cada vez eres más torpe. Justamente esto es lo que se da en la violencia familiar, que hay muchísimo estrés y que la gente no comprende. Dicen, es que a las mujeres les gusta que les peguen. No, no les gusta que les peguen, lo que pasa es que hablamos de que el estrés produce pérdida de la capacidad de atención, de concentración y por lo tanto de resolución de problemas. En una situación así se sienten agobiadas, sienten que las cosas así deben de ser, que no hay otra salida y están esforzándose de manera continua por tratar de salir, evidentemente no lo logran. Ahora que nos explicas esto, quisiera retomar una llamada del público. Guadalupe Martínez, del Estado de México, dice, su esposo es muy pasivo y eso le estresa. Aquí fuera del aire decíamos, nada más a usted, Guadalupe. No le hace caso, comienza con estrés y termina con depresión. Ojo, muy importante. Fíjense, comienza con estrés y termina con depresión. De hecho, toma pastillas para la depresión. Me parece que estamos en un caso donde vemos los polos. En la película es estar encima del otro, ¿no? Asfixiándole, diciéndole qué hacer, qué no hacer, cómo vestirse. Y aquí la señora Guadalupe nos habla de lo contrario. Quisiera el punto de vista con respecto a esta pregunta, pero también quisiera retomar, si me lo permiten, el punto del que tú hablabas, Hilda, de la importancia personal. Y cómo de pronto, al estar demandando también como atención o que la otra persona me resuelva mis problemas, que me quiera, que me atienda, como de pronto a veces nos puede pasar a las mujeres, es como estar en esta importancia personal y si no me atiendes casi casi soy víctima. Entonces, qué importante es responsabilizarnos más allá de la otra persona, de mi bienestar, de lo que me corresponde hacer para estar bien, incluyendo el estrés mismo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Por un lado, hay un punto de vista que hace alusión a la pasividad y por otro lado, como en Luna Amarga, estar encima en una situación de violencia emocional, ciertamente. Sí, justo esa es una manera de violencia, cuando yo le digo al otro cómo debe de ser, pero lo digo desde mí. O sea, tampoco tengo como mucha autoridad para inmiscuirme en la vida del otro de cómo debiera ser, porque no conozco todos sus aristas, sus vericuetos, sus profundidades. Entonces, como que hay que respetar. Aún cuando yo vea enfermos que existen en la calle de manera habitual, la gente llena de estrés, llena de neurosis, no podemos atacar a la gente y decirle vete a un tratamiento, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero las personas tienen que llegar a lo que los alcohólicos sabiamente dicen, tocar fondo.
hasta que la persona se da cuenta, se enfrenta a la realidad y la realidad se le plasma y se le regresa de tal suerte que ella diga, creo que la estoy regando, es cuando puede haber un cambio. El cambio tiene que ser interno y nunca va a obedecer a que nos digan o nos recomienden. Por eso el dar consejos no funciona. Incluso la gente se puede sentir molesta de no me trates como tonta, ¿no? O sea, sí entiendo la situación, pero tú no me entiendes a mí. Justo ese no entender es este estrés, ¿no? Que le llaman luego el enemigo silencioso, porque está ahí y por más que la persona se esfuerce y se desgaste, sus logros no van a ser de manera adecuada y asertiva, ¿no? Claro. Muchas gracias, Hilda. Y bueno, hemos escuchado últimamente, y lo comentábamos un poco fuera del aire, que de pronto los jóvenes reportan enfermedades como la gastritis y la colitis y cada vez a una edad más temprana, jóvenes, adolescentes. ¿Cuáles son las enfermedades psicosomáticas relacionadas con el estrés? Bueno, precisamente a lo que nos referimos con enfermedades psicosomáticas es que finalmente es la mente, por nuestros pensamientos o emociones negativas que constantemente podemos estar sintiendo, o presiones como esta, ¿no? Mi esposo no me hace caso, y lo transferimos a dolores en el cuerpo o a enfermedades que nos creamos primeramente en la mente y las pasamos al cuerpo. Es así que, por ejemplo, esta energía que a veces estamos cargados, si es mucho enojo, porque mi esposo me enoja tanto, puedo empezar con problemas en la espalda y dolores tremendos, o en la columna o más abajo donde está la cadera. Y a veces no digo, bueno, si a lo mejor no hago ni ejercicio ni algo que provoque este dolor, ¿por qué me está doliendo? Y simplemente es que cargo toda esta energía a esta parte del cuerpo. A veces lo cargo en la cabeza y tengo dolores de cabeza, o puedo tener dolores en esta parte porque tenso. Y así voy manejando esta energía y pasándola a diferentes partes del cuerpo. Porque no sé hacerlo de otra manera, no sé cómo sacar esta energía o este enojo, cómo expresar lo que estoy sintiendo. Yo creo que esto es fundamental y decíamos también, en verdad, Hilda, la importancia de expresar las emociones, expresar cómo nos sentimos. Y bueno, esto de pronto puede sonar fácil y a veces no lo es. Si usted requiere mayor información con respecto a qué hacer ante una situación de estrés, contar con el apoyo de especialistas que le orienten para poder tener una mejor respuesta en este tenor, vamos a pasar a ustedes una lámina en un momento más, en donde usted va a encontrar centros de atención que pueden apoyarle con respecto a este tema. Tal y como usted lo tiene en pantalla, está el Centro de Orientación Educativa, perteneciente justamente a la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, así como el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde luego hay otros más, ya sabe usted que si de pronto navega por internet en la página principal de la UNAM, www.unam.mx, puede también encontrar mayor información. De manera puntual, tenemos ahí más información, centros de atención que son tanto de salud comunitaria, el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, de Psicoterapia Integral, y desde luego usted puede acudir a psicoterapia particular. También en este tipo de institutos le dan la opción, le dan información con respecto a psicoterapeutas que ofrecen sus servicios de manera particular. Y bueno, para nosotros es ya momento de ir a una breve pausa, vamos a seguir hablando del estrés y le invitamos nuevamente a que se comunique con nosotros, ya que a las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotras y nos digan qué les estresa, se van a hacer acreedoras a la guía de carreras de la UNAM edición 2005-2006, que créame es una fuente de información fundamental, la tiene usted ahí en pantalla, donde puede encontrar el perfil de ingreso, egreso de las carreras, planes de estudio y alternativas en el ámbito laboral para cada una de las carreras que ofrece la UNAM. Así que ya lo sabe usted, comuníquese con nosotros aquí a Mirador Universitario. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Estamos aquí ya de regreso y doy la bienvenida a otra especialista que se incorpora a esta mesa. Ella es la licenciada Magdalena González Castillo y es académica, orientadora y coautora del taller Manejo del Estrés. Magdalena, gracias por acompañarnos en esta segunda parte del programa. Gracias a ustedes. Y bueno, ya hablamos de las enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con el estrés. ¿Qué otras enfermedades, Hilda, tienen que ver con el estrés? Uy, muchísimas. Por ejemplo, tenemos a la migraña, que son dolores tremendos de cabeza, que son de una manera periódica. Aunque son disparados por vino, chocolate, luz, ruido, sí hay un componente psicológico importante. Hay enfermedades también de la piel, por ejemplo, el vitiligo, que son manchas blancas, y sobre todo en personas morenas es muy notorio, y se da justo por la tensión que existe con el individuo y la saca de una manera hacia el cuerpo. Una manera también que no es una, bueno, sí es una enfermedad, pero es la autolesión. Son personas que no soportan las emociones, por ejemplo, el coraje, el dolor, la vergüenza, la culpa, y se pueden autoagredir o incluso mutilarse. Se hacen cortes en donde no vean, ¿no? Atrás de las rodillas, atrás de los codos, que son partes que habitualmente no se ven. Hay enfermedades como la fibromialgia, que es una enfermedad muy nueva, en donde el sujeto tiene dolores como reumáticos y como mucha fatiga, que también puede confundirse con la fatiga crónica o el cansancio crónico, y tiene componentes psicológicos importantísimos, ¿no? ¿Todos cuáles? Pues como una sensación de no poder con el medio ambiente, como que no enfrentan las tareas y no tienen como una idea de logro, y pues ahí viene todo el complejo de enfermedades, ¿no? Es una manera de decirse, si yo pudiera lo haría, pero estoy enferma. Entonces, pues evidentemente eso me limita. Y es una buena excusa socialmente aceptada como para... Ahora, esto no es a propósito tampoco, ¿eh? No, tampoco hay que satanizar. Es una manera de que la energía se va, no es canalizada de manera adecuada. Claro. Y tenemos un video más antes de pedir la palabra a Magda, que ya llega casi casi a la parte de rescate y a platicarnos qué se puede hacer para poder atender este punto del estrés. En este testimonio vamos a escuchar qué es lo que hacen los jóvenes para quitarse el estrés, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, veamos qué es lo que dicen los jóvenes con respecto a qué hacen para quitarse el estrés. Trato de tranquilizarme primero para saber cuál es el factor que está influyendo exactamente en mí para sacarlo, porque a veces me produce enojo y puede ser mi familia y realmente eso es lo que me está estresando, pero es el enojo lo que estoy sintiendo en ese momento. Por ejemplo, el tráfico, trato de cerrar los ojos en ese momento, en cuando voy en el microbús o en el transporte público, cierro los ojos y no veo hasta que ya estoy un poquito tranquila, los vuelvo a abrir. Eso sería lo más importante que yo hago, relajarme un poquito, estabilizarme emocionalmente. Pues primero respiro muy, muy profundo, trato de calmarme y pienso en la que sería la solución en la situación. Generalmente escucho música, trato de relajarme, de usar técnicas de relajación, respiración, de alimentarme adecuadamente o simplemente para evitar el estrés, de hacer mis actividades con anticipación y así no dejo que la carga se acumule. Es un poco difícil quitárselo, pero bueno, tratar de calmarse, respirar profundamente unos cuantos tiempos, pensar en otra cosa que no sea lo que te causa el estrés. Comentaba aquí con mis compañeras en la mesa que la chica que empieza a hablar con mucha puntualidad dice lo que hace y yo la escucho cuando menos muy apropiada de ella al decir, escucho música, me alimento bien, y les comentaba en corto, qué sabia. Y entonces Elizabeth me dice, ella ya tomó el taller que se da en la de Goce. Entonces, bueno, todo parece indicar que da resultados. Qué importante de pronto es recurrir a estas herramientas que de una manera integral nos proporcionan información sobre qué hacer con respecto, en este caso,
a vivir el estrés. Les recordamos que todavía es tiempo para que se comunique con nosotros. Recuerde que si usted nos llama y nos dice qué es lo que le estresa, tenemos de obsequio 10 ejemplares de la guía de carreras. Gracias. Edición 2005-2006, la guía de carreras de la UNAM. Comuníquese con nosotros. Bien, Liz, ¿cómo se relaciona? Ya hablamos de las enfermedades tanto en la parte física, en la parte psicológica, con el estrés. ¿Cómo afecta el estrés a la personalidad? Bueno, todos tenemos un tipo de personalidad que la va a conformar, pues, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Pero bueno, voy a mencionar una clasificación que hacen los cardiólogos Friedman y Rosman, las cuales dividen a la personalidad en 5, de tipo A, de tipo B, de tipo C, D y E. Ellos comentan que la personalidad de tipo A es la que es más susceptible al estrés por ciertas características especiales, como son que es gente muy trabajadora y muchas veces exitosa, pero a la vez se sobreexige, tiene una exigencia muy fuerte, la cual difícilmente se perdona algún error, son muy perfeccionistas y no aceptan el descanso ni la inactividad porque esto les frustra, les causa frustración. Gente inflexible, o sea, difícilmente cambian su opinión, se aferran a ella y ya no hay quien los cambie. Y a la vez también trabajan bajo presión, bajo fechas límites. No les gusta ser dirigido, les gusta más bien dirigir. Y bueno, finalmente sienten la vida como una situación muchas veces amenazante, por lo cual regularmente responden con agresión. Es gente impaciente con ellos mismos, pero igual con las demás personas, poco tolerantes también a la frustración. Uh-huh. Y bueno, ya las demás personalidades no son tan susceptibles al estrés, son susceptibles a otro tipo de enfermedades, podrían ser. Por ejemplo, la personalidad tipo B ya es gente más calmada, que se toma la vida con más tranquilidad, gente más abierta, con más posibilidad de expresarse. Y bueno, podríamos decir que hasta cierto punto extrovertidos, ¿no? Y qué padrísimo que todos pudiéramos hacer esto. La de tipo C, pues gente más introvertida, es gente que no se le facilita expresarse, prefiere observar, ver su campo, prefiere más esto que actuar o que participar. Y la gente de la personalidad de tipo D ya son personas que constantemente o se deprimen con facilidad o constantemente están deprimidas porque tienen muchas emociones y pensamientos negativos. Al igual se sienten desolados, agotados y reprimen pues también sus emociones. Ahora, la personalidad de tipo E son personas que les gusta ser imprescindibles. Y esto se da más en las mujeres, digamos, las mamás que quieren ayudar a sus hijos o es más de antemano, están viendo cuáles son las necesidades de ellos para ya tener la respuesta o darles lo que necesitan y muchas veces olvidándose de ellas mismas. Y bueno, también es una necesidad de control. Esto lo hacen y se sienten bien mientras reciben una respuesta de reconóceme, ve que existo, pero muchas veces se olvidan de sí mismas y cuando los hijos ya se van, se casan, pues se sienten muchas veces deprimidos. Más o menos es así la clasificación. Digo, y es una de ellas, o sea, hay otros tipos de clasificaciones. Claro. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que serían las recomendaciones sobre qué hacer, Magdalena, tenemos una llamada. Es la señora Estela, así da sus datos simplemente, del Distrito Federal. Y dice, se quedó sin trabajo por cuidar a su esposo. Su esposo murió y su hijo la golpea psicológicamente. Le grita mucho. Ella piensa haber caído en una depresión. Quisiera ayuda. No tiene dinero. Está viviendo dos funerales. Está afectada de diabetes. Pues me parece que es una situación difícil. ¿Qué podemos recomendarle a la señora Estela? Bueno, acudir a terapia. Sí, sería muy importante que acudiera a un especialista que finalmente no nada más trate la parte psicológica en la cual se ve que está muy afectada, sino también cuestiones de salud que le puedan estar provocando estas situaciones.
que en un momento dado están juntándose tantas cosas que puede rebasar su respuesta ante un estrés normal y pasar ya a problemas. Claro, sí. Vemos una situación de duelos, de pérdidas. Exacto. Y nuevamente Magdalena Reserva, que nos comenta esta opinión, en este momento están apareciendo nuevamente en pantalla las direcciones de los centros de atención a donde puede solicitar ayuda. Sí, Magdalena. Sí, con respecto a la cuestión del dinero, ¿no? O sea, frecuentemente este es uno de los problemas principales y por los cuales las personas no toman la acción, no hacen, ¿no?, por asistir a un lugar donde tienen que atenderse. Entonces es muy importante acudir al centro de salud comunitarios. Hay ahí en nuestra comunidad y este apoyo es importante. Entonces lo importante es moverse, llevar las acciones correspondientes, porque muchas veces nos quedamos ahí nada más en que quiero, deseo, tengo el problema, pero no me muevo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Magdalena. Y bueno, de manera contundente, cuando vemos que se juntan una serie de problemas que pueden rebasar nuestra capacidad humana de respuesta dependiendo del momento en cómo estemos ante una situación determinada, ¿qué podemos hacer para prevenir el estrés? Para prevenir el estrés podemos hacer muchísimas cosas. Aquí lo que más importa es que tengamos la voluntad y que queramos realmente hacer un cambio en nuestro estilo de vida. El estrés, su prevención pues está en casa. No tenemos que ir lejos. Está en cada momento, en cada lugar en el que nosotros estamos. Y tiene que ver, por ejemplo, yo daría algunas sugerencias así muy, muy claras, puntuales, y por ejemplo una de ellas es realizar actividades placenteras, ¿no? Regularmente nosotros ya no sabemos ni qué es lo que nos agrada hacer, ¿no? Es más, lo que nos agrada hacer lo dejamos para el final y lo que muchas veces no es tan agradable, entonces sí lo hacemos, lo llevamos como si fuera una práctica indispensable, pero ya actividades que nosotros necesitamos, pues ya que son placenteras, como podría ser el ejercicio, ya no lo hacemos. Una chica en el taller nos decía, ay, qué rico se siente esto, ¿no? Y es otra vez recurrir a estas sensaciones personales que podemos vivir en ese momento, ¿no? La relajación es otro aspecto importante, lo podemos hacer en nuestra casa, lo podemos hacer en el auto, sentados, acostados, de la manera que nosotros deseemos, y entrar en ese contacto con nosotros mismos es muy importante. Ahorita en este mundo así de rápidas acciones, de rápidas demandas y demás, nos olvidamos, ¿no?, de sentir la paz interior, la tranquilidad que nuestro propio cuerpo nos puede dar. Entonces, esto de la relajación es importante. Y otro aspecto también de suma importancia y que dejamos de lado es el aspecto de las relaciones sociales. O sea, el bien que nos hace platicar con la gente, el bien que nos hace desahogar lo que sentimos, las emociones a través del lenguaje o a través de expresiones de afecto, de cariño, de amistad, de amor. Todo esto es lo que tiene, ¿no?, lo que implica una relación de tipo social, ¿no? Interactuar con nuestros compañeros, interactuar con la familia, hacer de la comida, por ejemplo, un momento de paz y de tranquilidad, de platicar con la familia. O sea, todo esto es importante, ¿no? Son como los elementos más importantes. Y a eso le podemos agregar muchos más, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener buen humor, ¿no? Ya regularmente el buen humor se queda de lado, ya no nos reímos, nos pasan cosas y ya no nos reímos y demás, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la cuestión de la alimentación. A veces el no tomar agua, el no estar bien alimentados repercute importantemente en nuestro estado de ánimo y entonces nosotros sentimos una ligera baja en nuestro organismo y muchas veces decimos, ¿quién sabe qué es?, ¿no? Pero igual nos tomamos una tacita de un vasito con agua o una fruta rica pues en azúcares y eso nos revive, ¿no? Entonces, si vamos atacando
este tipo de situaciones estresantes con acciones preventivas, ¿no? No dejar que ya estemos hasta acá, ¿no? Sino que esto es día a día, poco a poco, con este sentido de querer hacer esta modificación y pensando también que si queremos un efecto duradero, pues sí tenemos que ser constantes, ¿no? Porque nada se obtiene así nada más de manera gratuita, ¿no? Nos implica un tiempo, nos implica un costo, a veces no necesariamente, pero esto es lo que podríamos hacer como una actividad preventiva, ¿no? Muchas gracias, Magda. Es importante señalar ahora que toca Magda lo de la alimentación, la cantidad de alimentos chatarra que están surgiendo. Hay alimentos que evidentemente todos los refrescos con cafeína nos pueden aparentemente dar energía. El azúcar, el cigarro, la bebida, y ahora hay bebidas que toman los chavos así como voy a hacer mi trabajo final, entonces me compro mis latas, ¿no? Que me dan mucha vitalidad. Esto a la larga es malo porque van forzando al organismo a actuar de una manera desmedida, como trabajos forzados, marcha forzada, y evidentemente va a desestabilizar toda la química del organismo. Entonces es importante como evitar este tipo de comidas, ¿no? Claro, por supuesto. Y retomando esto, Elizabeth, yo quisiera decirte, preguntarte, ¿qué es lo que se recomienda como tratamiento para el manejo del estrés de cara a toda esta problemática y algunas ya propuestas para su prevención? Así es. Pues Magda ya comentó algunas cosas que hay que hacer antes, pero sin embargo, esas mismas cuestiones que ella plantea, ya estando el estrés presente, que se pueda hasta desbordar, hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas, y la principal, más o menos ya la había contestado, era detenerse y ver qué me está estresando y ver si puedo hacer una modificación ante esta situación. Digamos, si soy una mamá que tengo que hacer la comida, que correr, llevar a los hijos, que ir recogerlos, llevarlos a actividades y ni siquiera me doy tiempo para mí, probablemente voy a tener que distribuir de diferente manera mi tiempo o pedir ayuda y responsabilizar a más personas de todo este evento. Sí me tengo que dar tiempo, sí nos tenemos que dar tiempo todos a nosotros mismos para conocernos, para tratarnos, para cuidarnos. Y bueno, podemos hacer cuando estemos muy estresados y si tenemos la oportunidad, estamos en casa, por ejemplo, desde un baño con agua calientita. Si hay oportunidad de tener una tina, pues hasta ponerle aroma relajante y poner la mente a lo mejor en algo agradable, un paisaje, o tratar de ponerla en azul o en algún color que me ayude a relajarme. La idea es no estarle dando vueltas al mismo problema y pensar negativamente, porque hemos aprendido muy bien a hacer eso, a pensar en lo negativo. También podemos oír, ya lo había dicho Hilda, una música suave, pero también podemos irnos a correr en el momento que sintamos mucha tensión. No se diga el ejercicio que comentaba Magda, que mínimo tiene que ser 4 veces a la semana. Sí tenemos que tener cuidado que si nunca hemos hecho ejercicio y lo vamos a hacer por primera vez, no nos excedamos, pero bien podemos utilizar 20 minutos caminando, por ejemplo, y esto va a liberar mucha de la energía. Ahora, hay mucho más cosas que hacer, como sonreír constantemente, como también tomarse el tiempo para descansar sin hacer absolutamente nada, por lo menos 20 minutos. Claro, te escucho y se antoja, o sea, poder tener 20 minutos de no hacer absolutamente nada. Bueno, pues muy, muy tomado en cuenta. Liz, prácticamente vamos cerrando esta telesesión. Hilda, yo quiero preguntarte, ya escuchamos los testimonios de los jóvenes, ¿cuáles serían, digamos, algunos de los problemas que mayormente enfrentan los jóvenes y que les provoca estrés? Pues son los relativos a su identidad, yo así los resumiría, ¿no? Su identidad de adolescentes es ser alguien en la vida, entonces es una meta impresionante para pasar un examen, ¿no? Entonces justamente los exámenes, los maestros exigentes o que ellos perciben así, que son muy duros o que la traen contra ellos, este tipo de ideas en torno al logro que puedan tener en su desenvolvimiento académico. Pero algo fundamental es que
hay muchas familias disfuncionales con muchos conflictos. Y entonces los jóvenes, como acaban de ser niños apenas y apenas adquieren un pensamiento lógico, se inmiscuyen de manera importante en los problemas de los papás. Y eso hace que se carguen los alumnos de una manera impresionante. Por ejemplo, si el papá fue infiel con la mamá, bueno, toda la familia hace equipo contra el papá, se meten en los problemas, empiezan las agresiones. Entonces, es importante como concientizarlos de que los problemas de la pareja son de la pareja. Ellos son los hijos, ellos no son los papás. Ya tienen bastante con su vida. El noviazgo también es muy importante. Es algo que están aprendiendo a llevar a cabo, qué se vale o qué no se vale. Su vida sexual, llevarla de una manera activa o no llevarla, también es un tema que les interesa muchísimo. Muy importante esto que mencionas, y además yo agregaría como en etapas como la adolescencia, ¿no? Ya sea temprana, ya sea tardía, que se dan una gran cantidad de cambios. Tú hablas, bueno, el estrés en los jóvenes, el vivir las situaciones de casa pueden ser un factor de estrés, y también está el estrés del otro lado, con los papás. Exacto. Al asumir o darse cuenta y tener que llevar estos duelos que implican el paso de la niñez a la adolescencia, posteriormente de la adolescencia a la vida adulta. Y con esto, bueno, dicho sea de paso, quisiera hacer un comentario de mi maestro y amigo psicoterapeuta, Gustavo García, que el fin de semana en una sesión conjunta con terapeutas decía algo que me pareció maravilloso, que tanto hacer padres como hacer hijos es un proceso. Y un proceso que es para toda la vida. Nadie nos enseña ni estamos ni nacemos aprendiendo una cosa a la otra. Entonces, darnos cuenta que es un proceso, que son etapas que van a pasar, esto, bueno, puede ayudarnos a manejar el estrés que conlleva estos cambios en las distintas etapas. Y hay diferentes clases de estrés que es muy importante señalar justo de los adultos, ¿no? Un tipo de estrés es la crisis de pánico, que está aumentando de manera considerable y que hay que señalarla así con muchísima relevancia, porque las personas sienten que se van a morir, sienten que no pueden respirar, sienten que el corazón se les va a salir. Pasan desafortunadamente por todos los servicios de cardiología, por todos los análisis, y les dicen que el problema es psicológico, que tienen que ir con psicóloga a ser tratados. Y bueno, ya llegan un poco decepcionados, pero los ponen en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, pueden estar en una junta y salir como si estuvieran en la guerra. Así, y ellos saben perfectamente que no es la idea. Otra es el estrés postraumático, el acoso sexual, el mobbing, y el síntoma del paciente que cuida enfermos o paciente quemado se va desgastando. Son diversas situaciones de estrés. Claro, muchas gracias, Hilda. Pues el tiempo se nos está terminando. Menciono muy brevemente las personas que llamaron y que ya pueden pasar por su guía: Jesús Quintanar, Guillermo Sandoval, Carlos Bustamante, Yolanda Miranda también, y nos hace un comentario, dice: el estrés es un estado de ansiedad que hay que bloquear y no dejar pasar. De acuerdo. Gabriela Martínez, también la guía de carreras, y dice: el estrés ocasiona muchas enfermedades. Sí, aquí lo vimos ya con nuestras especialistas. Ernesto, del Estado de México, dice: sufre de estrés y baja autoestima. ¿A dónde puede acudir? Bueno, él es estudiante, desde luego, a la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Ya al final del programa volverá a aparecer la lámina donde aparecen los centros de atención. Y Imelda Hidalgo, aquí del Distrito Federal: su hija se está divorciando y tiene mucho estrés, ¿qué libro puede leer? Pues bueno, justamente reserva de algo puntual que nos comenten aquí nuestros especialistas, y en el marco de este programa, que es Orientación y Servicio a la Comunidad, vamos a presentar a ustedes la bibliografía sugerida, recomendada, con la cual ustedes pueden ampliar mayormente el tema de hoy. La tienen ustedes ahí en pantalla, están documentos, está por ahí Elena Maroto, que es, ella trabaja con un enfoque Gestalt, entre otras cosas. Y bueno, todos estos libros, vamos a dejar un momento más esta bibliografía en su pantalla, y bueno, ojalá tenga a la mano lápiz y papel para que pueda tomar nota. De esta manera, pues yo quisiera pedir muy, muy brevemente, tenemos un minuto para concluir, a cada una de ustedes una última recomendación final con respecto al tema. Magdalena. Una recomendación final, sí. Es muy importante, sí. Es muy importante que tomemos conciencia
de que sondeemos cómo nos estamos sintiendo a cada momento. Y si nosotros nos damos cuenta de esta situación, vamos a poder corregir mucho mejor. Esa sería mi recomendación, atendernos. Atendernos, uh-huh. Escucharnos. Gracias, Magdalena, y gracias por habernos acompañado. Y hacer algo al respecto. Claro. Gracias. Hilda, por favor. Pues que nunca se nos olvide que somos organismos biopsicosociales. No está separada la mente o el alma, que le llamaban los griegos, del cuerpo. Somos una totalidad, y en ese sentido, pues, cuidar a ambas partes. Y también, como somos una cultura que no vemos bien el apapacho, yo creo que hay que cuidarnos, darnos masaje, darnos momentos de relajación y no esperar que otro nos diga que nos quiere o nos lleve flores. Nosotros comer bonito, ponernos cada flores. Quien sembrar las flores el de su jardín. El autocuidado, exactamente. Así es. Muchas gracias, Hilda. Entiendo. Y también gracias por tu presencia. Estamos ya prácticamente, sí, por irnos, ni si eres tan amable. Podría decir que solo hay una vida. Y es nuestra decisión vivirla lo mejor que podamos. Así es. Pues muchísimas gracias, Liz, también por habernos acompañado. A usted por el favor de su atención, y le invitamos a que nos acompañe al siguiente programa de esta serie Brújula en Mano, en donde vamos a hablar sobre el servicio social, trámite o compromiso. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Mirador Universitario. Hasta pronto.